Yo estoy aquí en la página. Aquí también estoy checando. Yo ahorita voy. Y pues bueno, como prometido, estamos ya empezando el Facebook Live a las 6:34. Nos tardamos 4 minutos. Tuvimos un poquito de retos técnicos, como siempre, pero esto está funcionando mucho mejor de lo que esperaba. Entonces, pues bueno, preséntense. Ustedes van a dirigir este podcast. Yo voy a estar aquí en los controles para cualquier cosa que necesiten. Pero pues bueno, empezamos. Perfecto. Pues qué onda, chicos. Nosotros somos, bueno, yo soy Luis. Yo soy Diego. Yo soy Y yo Arturo. soy Alfredo. Básicamente, en el tema de hoy vamos a platicar sobre videojuegos, consolas, cómo repercuten, cómo se hace básicamente, o bandas sonoras. No sé quién quiere empezar a dar lo que vayan a pensar de las consolas o videojuegos. Pues es bueno, actualmente vaya, son un medio de entretenimiento bastante enriquecedor, creo. Hay una gran variedad de juegos y obviamente en consolas. Y no sé, prácticamente podrías armar incluso como tu propio videojuego también, que eso también está muy cool, que creo que antes no era tan fácil de hacer. ¿Ustedes qué opinan? De hecho, no, yo creo que no solo en videojuegos, siento que las posibilidades aumentan más con cualquier cosa, o sea, ya sea dibujar, ya sea crear el juego, crear música incluso, o sea, puede ser cualquier cosa. Yo creo que también las bandas sonoras son muy importantes en el juego, ya que es como que te llega el impacto de cualquier cosa que estás haciendo en un videojuego. Por ejemplo, llegas a un bosque o algo así y tiene una banda sonora detrás, como que te inspira esa tensión del mismo juego. No sé qué piensan Sí, ustedes. te ayuda a crear esa empatía con la historia, ¿no? Exacto. Es como la finalidad que tienen las bandas sonoras, que por cierto, los videojuegos están plasmadas de bandas sonoras que uf, son una joyita, de verdad. Y yo aquí más que nada vengo proponiendo la idea de que creo que los videojuegos son el futuro del entretenimiento. Así como la televisión reemplazó al cine por un tiempo, hasta que el cine no innovó en algo nuevo para volver a regresar a ese apogeo. En este caso, así vienen siendo los videojuegos, y si se dan cuenta, cada vez vienen siendo muy, muy allegados a la realidad, con una calidad de gráficos que cada vez va mejorando y parece personas reales, casi, casi, hasta los juegos de realidad virtual que cada vez se están enfocando muchísimo más en empezar a dar experiencias muy acercadas a lo que es la realidad. Es por eso que yo digo que los videojuegos, por el camino que van, muy pronto van a destronar a muchas franquicias de entretenimiento, como es la televisión, tal vez el cine, tal vez Netflix. De hecho, ¿qué quieres decir? Pues yo no me considero muy conocedor de la del mundo de los videojuegos, Ahora de la resulta, industria. ¿no? De hecho, de los pocos juegos que conozco son más viejos. Yo jugué mucho en la computadora, jugué mucho en mi PlayStation 2. La consola más vieja que llegué a tener fue el Wii. Uf, qué Pero belleza. uno de los juegos que sí marcó mi infancia es el Doom, la computadora. Lo jugaba mucho y me gusta mucho ese juego. En especial su soundtrack, que es metal progresivo. Y muchas de las canciones se me quedaron muy grabadas. Y incluso las sigo cantando, aunque ya no tengan contacto con el juego, ya no he jugado como en 5 años. Me sigo acordando mucho de su soundtrack. Yo tengo Entonces, una pregunta para ti, Diego. Digo, siempre me han sorprendido tus gustos musicales, igual de todos los que están aquí participando, pero en particular, digamos, no es muy común que alguien de tu edad esté tan clavado con Led Zeppelin y otras bandas. ¿Cómo fue que sucedió eso? de hecho, ¿Cómo fue que pues llegaste a conocer todas estas bandas que para mí fueron legendarias? De hecho, yo a los 14 años empecé a tocar Stairway to Heaven, justamente por el riff de la intro. Y fuera de los primeros acordes que me aprendí en la guitarra eléctrica bien, ¿no? Bueno, arpegios y demás. Pero ¿cómo fue que tú conociste Led Zeppelin y estas bandas? La verdad, toda mi familia, bueno, a su gran mayoría les gusta mucho el rock.
en especial a mi abuelo, de parte de mi papá. Y a mi papá es. Mi papá, su banda favorita, una de sus bandas favoritas es Led Zeppelin y Pink Floyd. Ya Entonces, me yo me cayó acuerdo bien, mucho fíjate, de. ya me cayó bien. Entonces, mucho. Mucho, mucho es una influencia de ellos, pero. Yo me acuerdo mucho de niño que escuchaba sus canciones y me gustaban. Entonces, ya cuando fui creciendo, empecé a investigar más sobre ellos, sobre sus álbumes y sus historias y por qué hicieron las canciones. Y eso hizo que me gustara más de lo normal, ¿no? Entonces, pues principalmente, pues ha sido por ello y por la influencia de unos primos también que les gusta mucho el rock. Pues nos envolvimos mucho en esos años de la música psicodélica. Y es algo que me gusta mucho, siempre me ha gustado desde niño. Y pues básicamente es eso, Okay, es por esa listo. razón. Qué chido. Qué Pues bueno tú, entonces. Tomás, ¿te acuerdas de algún juego o algo que te haya gustado? Pues bueno, de hecho yo empecé a jugar videojuegos antes de lo que se conoce como videojuegos de la actualidad. Yo empecé a jugar con el Atari y antes de eso con. La pelotita. Sí, exacto, o sea, eran juegos de ni siquiera 8 bits, ¿no? Era tal vez, por ejemplo, había uno de una carretera que corrías en un carrito y realmente nunca se movía el punto del centro de la pantalla, siempre eran como figuritas a los lados y tenías que evitar Los chocar. laterales. No me acuerdo ni cómo se llamaba, había uno de un submarino que tenías que ir como pasando por diferentes pasadizos, helicópteros y demás. Eran juegos muy sencillos, pero también siempre me llamó la atención la parte del audio, la parte de, si se le puede llamar soundtrack en aquel entonces, porque el Atari usaba MIDI y usaba sonidos, digamos, prefabricados. De hecho, parte de lo que fue MIDI se desarrolló justamente para eso, para que no tuvieras que meter audio a la consola, sino que metieras notas y esas notas dispararan sonidos. Y entonces era mucho más ligero meter ese tipo de cosas a los videos. Pero de hecho, sí tengo que confesar que llegué a ser tan adicto a esos videojuegos de aquel entonces que me los prohibieron un tiempo. No, compadre. Y bueno, hasta la fecha, digamos, he tratado de controlarme. Hoy en día, de los juegos que sí juego consistentemente es Real Racing de Electronic Arts. Ah, Me es gusta muy mucho bueno jugar ese. carreritas ahí con el celular. Y principalmente uso el iPhone para eso. No tengo consolas como ustedes, pero pues también yo creo que soy tan clavation en eso que prefiero dedicar el tiempo a hacer otras cosas, ¿no? Y ya aprendí a, por lo menos, ejercer cierto autocontrol con eso. Pero sí, O sea, me fascina todo lo que es la parte de tecnología que hay hoy en día, ¿no? Desde el, no sé, el Switch y Xbox y demás. Creo que lo que más he llegado a apreciar es el Switch y la interacción que hay con un Nintendo Switch. Pero no sé qué consolas así usen ustedes. es. ¿Qué les late a ustedes? ¿Qué cosas nuevas usan ustedes que yo ni de chiste usaría? Yo, la verdad, yo decidía más Xbox. Pero siento que deja mucho a desear, entonces lo que yo hice es pasarme a PC. En PC creo que tienes más posibilidades. Puedes aumentar desde la tarjeta gráfica, el sonido, puedes hacer prácticamente todo y puedes hacer tus cosas aparte de estar jugando. Por ejemplo, si yo pudiera escoger entre consolas y una PC, la verdad escojo la PC. Siento que tienes más libertad de cosas Y no que sientes a que es través de como una más, consola. puedes expandirla más a lo que tus comodidades quieran, ¿no? Y por Claro. cuanto de eso, Aunque ¿no sientes que estás como limitado a un lugar específico para jugar? O sea, que tienes que estar siempre en el mismo lugar donde esté tu PC, ¿o sientes más libertad de poder jugar más cosas o hacer más cosas al mismo tiempo? yo siento más libertad de hacer cosas al mismo tiempo. O sea, puedo poner música mientras estoy jugando y con los mismos headsets. Por ejemplo, en mi sala está en mi Xbox, entonces no siento la misma comodidad que está en mi cuarto. Por lo menos yo lo veo así. ¿Tú Yo cómo lo creo ves? que si hablamos de qué es mejor, hay que más bien voltear a ver las nuevas consolas de nueva generación que fueron anunciadas, como lo es el Xbox Series X y el PlayStation 5, que son ahorita los que están peleando, ya se sabe, ¿no? Esta pelea que hay cada cierto tiempo para Cada ver cierto quién lanza lanzamiento la de un mejor juego. consola. De hecho, creo que el Sí. lanzamiento está, bueno, uno de los fabricantes está esperando al otro a ver quién lanza primero para luego lanzar su estrategia. Pero ahí también creo que Exactamente. tiene Algo mucho así. que ver con el ecosistema, ¿no? Si todo el tiempo estuviste trabajando o usando Xbox y de repente quieres switchear a otra plataforma, pues implica un gasto tremendo, ¿no? Por todos los juegos que tienes que actualizar y demás. ¿O hay alguna plataforma común que puedas usar en todas? No, ¿verdad? Hasta donde yo sé.
No como tal, solo hay unas que sí te permiten sincronizar para jugar con otras personas, pero no son todas, o Pero sea, tendrías que es estar en limitado. el mismo Lo que barco, pasa ¿no? es que hay juegos en los que sí puedes sincronizar. Por ejemplo, yo puedo jugar con un güey de Play, uno con Xbox y otro de consola. O sea, pero esos son juegos muy limitados, ¿no? Ahorita no, normalmente no se puede como tal. Por ejemplo, en Fortnite y creo que en Minecraft, y no la misma versión de Minecraft, puedes hacerlo que puedas jugar con el de Play y el Xbox y así. Pero no todos los juegos. No sé si eso dependa del juego o de la misma compañía. Ahora, ¿qué pasaría en un futuro relativamente cercano cuando tengamos la posibilidad de trabajar en cloud y que los juegos estén alojados en cloud, cero latencia si tenemos redes 5G y otras cosas? Eso abriría un chorro de posibilidades, ¿no? Según yo. De hecho, sí. Xbox anunció no hace mucho que va a sacar su propio sistema en la nube, el cual consiste en eso, en lo que tú mismo acabas de decir. Pero hasta ahora sigue en desarrollo y no es como que ya esté confirmado. Solo es como el prototipo, ¿entiendes? Por Pero eso es una tarea sí. difícil, ¿no? Sí, Unificar guau. como varios Imagínate. juegos. Imagínate qué tipo de red necesitas tener para poder tener una cloud Exacto. con tus videojuegos y poderlos correr Es que cuando tú quieras, donde quiera que estés. ustedes ven esto muy lejano, pero si me remonto a 5, 10, 15 años, 20 años, las cosas suceden muy rápido. O sea, si me hubieras dicho a tu edad cómo iban a ser los videojuegos del futuro, yo ni de chiste me hubiera imaginado lo que ves hoy en día. O sea, tú puedes estar jugando fútbol en cualquier plataforma y parece que estás jugando con jugadores de verdad. Los gráficos son increíbles, el audio es inmersivo. Es una experiencia muy difícil de explicar y mucho más para nuestras épocas. Nosotros considerábamos, digo, pues voy a sonar al ruquito aquí, ¿no? Porque en cierta forma sí lo soy. Pero en la época en la que yo jugaba con Atari, con la Commodore 64 y con otras máquinas, eran juegos que nosotros considerábamos lo máximo de su momento y no se pueden comparar ni de chiste con lo que hay hoy en día. Digo, quiero aprovechar Claro. también, tenemos ya gente conectada aquí en el stream. Si hay alguien por allá afuera, mándenos saludos, manden comentarios para ponerlos aquí en el Claro, feed. por favor, Participen, participen participen. y También abrir la discusión digan. allá afuera, a ver qué opina el resto de la gente, ¿no? Si soy un viejito amargado, ¿no? En ese Eso ya no es sentido. mejor. Yo quiero remontar algo más. Es de que, por ejemplo, en Xbox, como dice Arturo, tiene como un ligero prototipo en el que funciona como Netflix. Se llama Game Pass y Ah, sí. consiste en que seleccionas un juego que tienen en su librería, por así decirlo, se descarga tu consola y ya puedes jugar. Funciona como Netflix. ¿Por qué? Porque sacan juegos, vuelven a meter juegos y entonces es algo que creo que ninguna consola ha hecho por el Sí. momento, más que Xbox. Claro, por el momento. Y eso sí le agregamos también que por fin Xbox se tomó la delicadeza de escuchar a sus fans y meter eso de la retrocompatibilidad, el hecho de que ya puedes jugar juegos que tú jugabas en tu infancia en el primer Xbox que salió. Eso está súper chido. Y eso, bueno, la ventaja es que PlayStation ya lo había implementado desde PlayStation 3. O sea Claro. que por fin Xbox decidió escuchar a sus fans. Yo era algo que peleaba y siempre decía, ¿por qué Xbox no hace eso? O sea, quiera huevo dinero, no sé qué anda. Sí, Claro. te andas comprando todo. Esos Pobres juegos cerdos pelean. es que por Capitalistas. ejemplo, si tienes el Xbox, el que sea ahorita, de las últimas generaciones que tiene, por ejemplo, Gates podría estar jugando Doom porque es retrocompatible con la anterior Xbox o la de antes, ¿sabes? Y Okay, es lo chido de eso. está cool, te permite volver a vivir esos bellos momentos de la infancia. Ahora que dices eso, vaya, los remakes que están realizando de juegos Uf, viejitos también, están claro. increíbles. O sea, aumentaron la calidad de los personajes, la música. Hay un Gráficos sistema de sonido también. envolvente bastante, bastante cool, Claro, que los ambientes. realmente es mucho mejor que revivir incluso el viejo videojuego, ¿no? Que tenías en una PlayStation 2 o en una PlayStation 1. Vale, Está está increíble. increíble. Y lo mejor de los videojuegos, bueno, en mi caso yo, pues sea, cada quien tiene sus gustos, ¿no? En mi caso, pues me gustan mucho los videojuegos que te ponen una historia, te pintan una historia. Yo soy muy fan de Assassin's Creed, la verdad, pues estoy como un nerd en ese aspecto, pero tiene una Así gran es. ventaja. Aprendí tanto de historias de ese videojuego, o sea,
Lo que no aprendí en la escuela lo aprendí en este videojuego. Algunas cosas. Sobre todo Aparte, el es una Ranch. chambota de investigación muy grande, ¿no? O sea, Sí, no como claro. Assassin's Creed, o sea, que está envolviendo una parte histórica de. Inclusive Sí, vaya, hay de una parte importante histórica. Pues Hay videos eso. de making of sobre Exacto, eso. güey. O sea, cómo recrean ciertos paisajes. Y hasta cierto punto, pues es un mundo abierto y puedes hacer lo que tú quieras, ir a donde tú quieras. Obviamente, siguiendo la lógica del juego. Y creo que para mí, al menos, mis juegos favoritos también son los juegos que te permiten tener un mundo abierto. O sea, tienes posibilidades de ir a donde quieras, hacer lo que quieras, viajar, pelear, volar. Eso es algo muy divertido. Al menos a mí me parece bastante entretenido. Es algo, yo lo relaciono algo así como, casi que es como leer un libro, ¿sabes? Pues Sí, sí. claro. Tiene una historia, pero al mismo tiempo es como si fuera un audiolibro que tiene al mismo tiempo sus propios soundtracks. Y inclusive ya se creó su propia carrera, que es audio para videojuegos, o sea, les crean sus polis, todo ese tipo de cosas. No está muy alejado de lo que es cine y literatura, o sea, aquí es donde se combinan esas dos cosas, y eso es lo bonito de los videojuegos. O sea, todo el desarrollo que conlleva crear un videojuego es algo muy fascinante, la verdad. Yo, Un me proceso encanta ver. creativo bastante grande, ¿no? Y de muchas personas. Muy extenso, sí, claro. Complejo. Muy complejo, ¿sí? Imagínate programar un videojuego, o sea, solo programar un videojuego. Tengo un amigo que me estaba contando que él se había inscrito en su escuela a les metieron una materia sobre programación de videojuegos y desde hace todas las 2 semanas porque dice que sí es demasiado complejo, demasiado. Sí, claro, programación total, ¿no? Tienes que recrear físicas, tienes que recrear texturas, o sea, todo lo que me contó y sí, dije, pues sí, es un dolor de cabeza y ahí entiendes por qué los ingenieros que se dedican a los desarrollos del videojuego, Ganan bastante la bien. Y además de que Sí, la industria pero de los han perdido videojuegos la, ahorita. perdón, han perdido la costumbre de dormir también, ¿no? Les quería preguntar, digo, sin interrumpir demasiado aquí el flujo de la conversación, ¿en qué se fijan ustedes ahorita que mencionabas texturas, sombras y este tipo de cosas? ¿Realmente sí se fijan tanto en ese tipo de detalles? Porque estamos hablando también de que los equipos, tanto teléfonos, celulares, consolas, tienen que estar corriendo a 120, 150 o más cuadros por segundo, pero pues eso implica muchísimo trabajo del procesador. ¿En qué se fijan ustedes? O sea, ¿se fijan en esa parte granular de los gráficos o en toda la experiencia de la historia, más los sonidos, más el background que tiene el juego? ¿Qué es lo que más los prende a ustedes? Que es entretenido. Eso es lo único que busco yo, que Yo sea la verdad entretenido. no me fijo en texturas o gráficos. Tengo muchos amigos que sí, pero las mismas empresas que crean los videojuegos se limitan. ¿Por qué? Porque también las consolas no llegan a soportar todos los gráficos que puedan tener o puedan tener en una PC. O sea, siento que le estoy echando mucho amor a la PC, pero es que es cierto. La PC puede aguantar gráficos muy cañones y las consolas no. Y aunque sea la nueva generación que viene, siento que todavía no la puede alcanzar. En ese caso, yo no veo gráficamente los juegos. Yo con que tenga una buena historia o trama o mecánica de juego, yo con eso ya me quedé. Estoy más que satisfecho. Sí, claro, Yo creo que yo concuerdo un poco coincido. contigo, pero también yo creo que me doy cuenta, igual y lo que digo es atrevido, pero yo me doy cuenta de que un juego es malo cuando comienzo a notar detalles. Cuando un juego es bueno, te envuelve tanto y te envuelve tan bien que no lo notas, Es simplemente que, lo juegas y o te sea, dejas envolver. justamente la pregunta iba en ese sentido, o sea, si realmente no se fijan en esos detalles, ¿para qué meter tantas texturas? O sea, porque es una Exacto. experiencia completa, no es nada más un tema de que si los gráficos o que si los sonidos o que si las texturas o las sombras o las luces, etcétera. Pero si, por ejemplo, le metes tanto detalle que ya no te fijas, entonces probablemente está bien diseñado. El problema es que si lo quieres jugar en una consolita pequeña y no tienes esa misma experiencia, entonces tenemos un problema, ¿no? Sí, Okay. claro. Sí. Bueno, retomando lo que habías preguntado hace rato de en qué me fijo yo no es que me fije tanto en eso, porque la verdad yo crecí, mi consola favorita es PlayStation 1 y para los que hayan jugado en eso sabrán que las gráficas no son las que sean lo mejor, aunque en su época fueron una revolución completamente, pero actualmente las comparas con las nuevas, incluso hay remakes sobre videojuegos que había para Play 1. Y inclusive me siguen gustando más
los de Play 1, porque me siguen recordando, me dan esa melancolía sobre cuando yo era pequeño y me quedaba hasta 3, 4 de la mañana jugando videojuegos hasta que entraban mis papás, mis tíos a regañarme porque no me había dormido por estar jugando. Sí, sí, pero, o sea, es muy chido porque yo jugaba juegos que podían ser tanto como para niños, pero inclusive juegos de terror por aquí. Muchos, si alguien conoce Silent Hill por ahí en la transmisión, si alguien conoce Silent Hill, el primerito que salió, o sea, es el de los míos, lo llevo aquí en el corazón. Tantos momentos de terror que me hizo pasar esa cosita, y no es que realmente tuviera unos gráficos impresionantes ni unos sonidos, o sea, súper... Sí, exactamente, es eso, más bien es lo que te transmite, ¿no? El videojuego, lo que te hace sentir, los nervios o la emoción o la intriga, también todo lo que te hace trabajar, ¿no? Entre más pases las misiones, más difícil se va poniendo y eso se vuelve entretenido. Es como lo que me pasaba, por ejemplo, a mí con el San Andreas. Llegó un momento en donde dejé de hacer misiones, acabé el juego y estar así nada más jugando libre se empezó a tornar aburrido. Ya conocía el mapa, ya conocía las claves, ya sabía qué hacer, ya sabía dónde irme. Y le vas dejando el juego, ¿no? Entonces yo creo que lo que te hace que te lo que te atrapa del juego es precisamente eso, la intensidad que te hace sentir, cómo trabaja tu cerebro ahora para pasar la misión, les voy a lanzar tus otra habilidades. Pregunta. Les quiero lanzar otra pregunta. Ahora sí que en mis épocas, cuando jugabas un videojuego, pues no había instructivo, no había cheat sheets, no había páginas, no había YouTube en donde podías ver cómo superar un nivel, no tenías tantos amigos que jugaran el mismo juego al mismo tiempo. ¿Qué tanto recurren ustedes a estas páginas en donde encuentras trucos o secretos o maneras de engañar al sistema o de hackearlo? ¿Qué tanto utilizan eso? Porque está bien, es válido, es como meterte a YouTube a ver un tutorial de cómo resolver un problema. Creo que es totalmente válido hacerlo. Pero no sé qué tanto recurran ustedes a ese tipo de cosas. Bueno, y también quiero comentar que ya llegamos a 73 corazoncitos aquí en la transmisión. Vamos súper bien. Entonces, yo me voy a ver muy antiguo otra vez, pero de hecho yo de niño, para San Andreas, no usaba mucho el internet, usaba más una revista que de hecho ahí tengo. Todas las claves en Xbox y en PlayStation, y viene cómo hacer las misiones también, y viene dónde están los grafitis, dónde están las perlas, dónde están las herraduras. Aunque entonces, actualmente también ya hay muchas guías para cualquier tipo de videojuego que quieras, que ya son en video. Y la verdad, yo sí recurro muy seguido para entender ciertas cosas. Ahorita un amigo me enseñó Apex, la verdad, me clavé un rato con Apex. Y pues he estado viendo muchas guías sobre Apex, porque hasta cierto punto tienes que entender un poquito ciertas cosas para poder pues triunfar en el juego, dije a Maxisito, para triunfar como los grandes. Yo no, perdón, yo no, bueno, me tocó igual que Tomás, yo creo, no recuerdo que pudiera entrar a internet y buscar mucho de información sobre el juego. Básicamente era como dice, si era una revista y te decía tal cosa, o ibas a la tienda, yo iba a la tienda y veía la revista y apuntaba en mi papel lo que iba a usar, lo que quería llegar, a menos de que sí tuviera que llegar a usarla, ¿no? Y hasta el día de hoy casi no investigo sobre el juego, literal yo a lo que voy a jugar. Y si me cuesta mucho un nivel o algo así, y neta ya me estresé y neta no puedo pasarlo, ahí sí ya digo, vamos a buscar qué pedo. Y también creo que como que le quita el chiste a veces, es como de, ¿para qué voy a buscar la respuesta o lo que voy a hacer cuando lo puedo investigar yo mismo? A menos de que neta ya me esté estresando demasiado y ya diga, bueno, ya lo voy a buscar, pero en sí casi no, como que le pierde el chiste. Yo tengo ahí una teoría que, digo, ustedes me conocen en mis clases, a veces trato de meter cosas no tan aburridas, no tan lineales. Es muy difícil, es a veces complicado, pero yo creo que el ideal de la educación sería si pudiéramos combinar todo lo bueno de los videojuegos con todo lo bueno de la educación. O sea, si una clase fuera tan adictiva de que no puedes superar un nivel y quieres, o sea, ya lo tomas casi personal y dices, es que no puede ser, y vuelves a jugar una vuelta y otra y otra y otra hasta que finalmente te superas, eso sería genial, ¿no?
La cosa es que, por ejemplo, antes era mucho más fácil en una computadora, tal vez hoy todavía, pero era más fácil dejar el reloj siempre en el mismo día para que tu juego funcionara eternamente o que tuvieras chance de hacer hacks como para ganar, no sé, moneditas infinitas o cosas dentro del juego. ¿Eso sienten ustedes que le quita un poco el chiste o es también como el retarte a ver cómo le damos la vuelta al juego como para tener todas las posibilidades, todos los cochecitos en el caso del Real Racing o alguna otra? Pues si yo ya completé el juego, sí digo, ay, pues vamos a medio hackear el juego, vamos a ver cuál es el límite que puede llegar el juego. Si ya lo completé al 100 nada más, no se voy a Lo llena más de retarnos. intriga, Ajá, es como de, le da más vida al videojuego, eso hasta en cierto modo. Y muchas compañías meten entre sus desarrollos lo que se conoce como Easter eggs, que es como otra manera también de, pues, que no pierda esa esencia el videojuego, ¿verdad? Aparte de que, pues, actualmente ya hay videojuegos de mundo abierto que son inmensos, que puedes estar ahí años jugándolo y yo creo que no lo terminas, como es el caso de Zelda Breath of the Wild, que es muy Muy buen bueno juego. también. Sí, no, sí, gráficamente, musicalmente, en su modalidad de juego es precioso ese videojuego, la verdad. También Y tiene sus... claro, y es como lo que, volviendo a lo que pregunta Tomás de hackear todo eso, usemos el ejemplo que todos conocen, GTA San Andrés. Sí, claro. Imagínense qué hubiera sido de San Andrés si no hubiera tenido eso de los trucos, poder meter trucos, activar tantas cosas que tiene Tantas ese cosas. juego, considerado de los mejores de la historia de los videojuegos. Pero es por eso mismo, porque se centraron en no solo darle una historia, sino que pudieras hacer todavía mucho más cosas fuera de esa historia. Incluso salirte de lo lógico, ¿no? De la Claro. historia, o sea, esa era como también la diversión de Lo hasta dónde ordinario puedes llevado a lo llegar, hasta dónde puedes extraordinario, llegar, claro. exacto. Sí. Y eso era algo muy, muy genial. Yo sí recuerdo igual tener esa pequeña adicción a San Andrés cuando era, tenía 8 años tal vez. Y también Porque hasta recuerdo. mini videojuegos en el videojuego, ¿no? Te metías a un Exacto. bar y Exacto, podías jugar en sí. las maquinitas. O el billar. En el billar, en los bares. Eso estaba súper, súper divertido. O sea, Sí, también yo, al menos yo lo que hacía era como, bueno, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si voy a tal edificio? ¿Y qué pasa si hago esto con esta cosa? O sea, combinaba ciertas posibilidades infinitas. hasta podías jugar en un casino. Sabías Exacto, apostar. sí, lo del casino. Sí, Podías ay. nadar, podías volar, podías pilotear. Y Estaba bueno, pues muy, muy padre. también eso de que pues hackear el videojuego, ahora vamos con su predecesor, el más famoso que hay hasta ahorita, que es GTA V. Eso de los mods es básicamente hackear el videojuego. Igual, tú te metes a YouTube y solo metes GTA V mods y te vas a ir para atrás de tantos mods que ya hay. ¿Cuántos mods no ya desarrollaron y ni siquiera fueron los creadores? Fueron mismos fans que dijeron, oye, estaría loco meter esto al videojuego. Puedes meter armas que disparan gatitos, que disparan hipopótamos. Puedes hacer que todos los aviones te ataquen. O sea, solo que te empiecen a caer de la nada. E inclusive ya hay mods que mejoran la calidad del videojuego. Lo ponen 4K, Ultra HD, y los puedes ver y se ve, uff, Ahora, genial. órale. ¿qué consideran ustedes en ese sentido? Yo creo que la colaboración es una de estas grandes tendencias. ¿Qué ven en el futuro? O sea, ¿creen que será posible, factible, que en un futuro cercano estos juegos se vayan autodesarrollando gracias a los jugadores, como este tipo de mods, en vez de que tengas que tener un equipo de desarrolladores, que ustedes mismos vayan haciendo como propuestas en formas de modificar el juego y que luego la gente adopte esas propuestas? Sí, yo digo que Sí, sí, yo lo veo posible. muy seguro que sí, ya pasó con GTA V, eso es lo que está pasando ahorita con GTA V. GTA V no ha muerto desde que salió, que fue 2013, o sea, estamos hablando ya 7 años y GTA V sigue vivo, y es por esa simple razón que, pues, solo abrieron el videojuego para la plataforma de PC, que yo creo que es otra de las ventajas del PC. Y ¡pum! Empezaron los mods, mods, mods tras mods, y luego su modalidad online y todo esto. Y eso está chido, porque es Porque como si todo el mundo pudiera desarrollar el videojuego, ¿no? es Eso que yo lo que veo está también es loco. que las compañías a veces están un poco cerradas a la inclusión de otros tipos de Sí, programadores. claro. Entonces, como que a los fabricantes de cualquier tipo no les gusta que alguien le meta mano a sus juegos.
Y yo digo que debería ser al contrario, o sea, justamente estos mods te dan tendencias, te dicen hacia dónde quieren que se mueva el juego, hacia dónde quieren que se desarrolle, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí, para ahí va, pero no estoy tan metido en los videojuegos actuales como para dar un punto de vista. Yo creo que los videojuegos también van aprendiendo, bueno, más bien van a aprender de jugador, porque hasta cierto punto puedes usar una técnica que te Ya funcione. pasa, ya pasa. Exacto, y el videojuego analiza tu forma de jugar y justo encuentra una manera de hackearte para que tú, para que más bien para que tu jugador se te sea más difícil pasar a cierto De nivel. hecho, ya hay videojuegos y eso ya existen desde hace rato que se basan como en la película de Black Mirror, que Ah, claro. dependiendo de la toma de decisiones Uf, se va buena modificando serie, la buena serie. historia. O sea, y hay muchos videojuegos que la verdad se la han currado y en lo que dices tú, aprenden de su jugador. Resulta que en GTA V, volviendo otra vez ahí, cuando terminas el videojuego, en la historia apareces como en el psicólogo y el psicólogo te está dando ahí tu resultado y te aparece ahí y te da un resultado de cómo eres tú en base a las decisiones y todo lo que hiciste en el videojuego. Y eso fue lo que yo me quedé así como de, ¡oh! ¡Demonios! No sé si Eso sí me gustó. han oído este tipo de propuestas. Hay gente que está desarrollando videojuegos para resolver un problema que no tiene nada que ver con los videojuegos. No sé si están enterados de ese tipo de cosas. Pero supongamos que No, yo tenemos no un problema sabía. económico, un problema social, un problema político en un país que se puede de alguna forma expresar con fórmulas matemáticas. Si tú tienes ese problema y las variables de lo que quieres resolver las conviertes en un videojuego que no tiene nada que ver con el problema, lo sueltas y ves cómo la gente que juega este juego resuelve los problemas del juego. Tú puedes aplicar el mismo algoritmo de cómo resolvieron el problema en el videojuego a la situación real. Y eso ya se está haciendo en muchos aspectos, porque justamente es Sí, como pasar de está. un dominio de conocimiento a otro. Y digo, tal vez ustedes no lo saben, pero algunos de los juegos bastante famosos tienen un poquito de ese algoritmo como para resolver problemas reales de situaciones sociales y políticas. Pero eso también estaría genial porque mucha gente quiere pasarse más tiempo jugando en vez de hacer tarea o en vez de estudiar o en vez de ir a la universidad. Sí. O sea, todo el tiempo que Yo. ustedes utilizan jugando es tiempo que muchos adultos dicen es que no es productivo. Yo digo que sí es productivo y sí puede ser productivo Sí, siempre y claro. cuando se canaliza de manera correcta. Pero no sé, No, me gustaría dejar esa pregunta ahí sobre la mesa a ver qué surge y qué opinan al respecto. inclusive ya actualmente con la llegada de la realidad virtual, que es Oculus Rift, ahorita es como el que está a top, inclusive ya hay programas de modelado para, pues sí, la gente que se dedica a hacer animaciones, caricaturas, incluso diseñar cualquier tipo de cosas, estructuras, ya todo es en realidad virtual también, o sea, ya lo adoptaron. Entonces, aquí es lo que dice Tomás. Yo No porque sea un videojuego, quiere decir que no sea productivo, voy a porque debatir ya lo contigo. están. Yo creo que el Oculus Rift ya está muerto. Yo creo que el Oculus Rift tuvo su oportunidad, Bueno, claro, pero sí, más pero bien a lo que fue le tiro precursor. fue o va a ser probablemente realidad aumentada, más que un lente que te pongas y te tapes de toda la realidad que estás viendo afuera. Más bien considero que Sí, es sí, sí. como, no sé, un celular que está viendo con la camarita lo que tú estás viendo y dentro de la pantalla se le pueden agregar más cosas. Pero es indudable que el Oculus fue como su, pues el precursor de Pues muchas cosas. fue el Pero creo pionero, que precursor, ¿no? Fue ya precursor, no va a sí. prosperar más allá de lo que fue. No sé qué opinen ustedes ahí en ese sentido. Sí, Vaya, igual sí. los juegos de realidad virtual, lo que fue el boom cuando se estrenó fue pues, el Pokémon Go, que hasta cierto punto era, vaya, o sea, puedes ir a cazar Pokémon, ¿no? Virtualmente, digitalmente. Ahí Literalmente más que hicieron que Pokémon. los millennials salieran de la casa y se movieran por un Exactamente. Es una videojuego. iniciativa Hicieron el muy buena, enlace. ¿no? Creo que hasta la fecha lo siguen jugando. No sé si se estrenó hace creo que 4 años, 5 años ese juego. Ya tiene Y rato. ahora creo No que me viene también acuerdo. el boom de Digimon, ¿no? Que literalmente vas a poder cazar Digimons y o sea, en Japón creo que ya se está probando, está en prueba ese videojuego. Y está muy prometedor porque vaya, la serie se trata de eso, ¿no? De niños jugando con monstruos digitales. Y ahora se está haciendo, vaya, es una historia real prácticamente porque desde tu celular, o sea, desde un celular vas a poder ir a un Digimundo, ¿no? Eso está, vaya, es como, no sé si decirlo contradictorio o algo así, pero es entretenido. Yo creo que va a ser un buen entretenimiento. Pero fue una buena manera también de salir, ¿no? De explorar también. Tuvo sus malas, como también como todo. Pero
Yo creo que fue una idea revolucionaria también. Muy Es que buena. en cierta forma esto que estamos haciendo de una videoconferencia con cinco personas, cuatro transmisiones en tiempo real, con una calidad más o menos decente, digo, se espera de la tecnología hoy en día que se pueda hacer esto. Y esto es con métodos totalmente mundanos, ¿no? No se necesita Sí, mucho equipo claro. tecnológico ni tener así como ser millonario para tener esta posibilidad de hacer esto de una transmisión. Yo sí creo que muy pronto se pueden hacer cosas interactivas, como dice Alfredo, con una PC, teniendo una PC en tu casa, decentemente equipada, ¿no? Y que sea una experiencia de juego interactiva, colaborativa. Pero vaya, o sea, la tecnología está avanzando unos pasos impresionantes que ni siquiera nos damos cuenta. Efímera, Y es como siempre efímera. bromeo en las clases, ¿no? A veces esa tecnología la usamos para poner memes en Facebook, en vez de utilizarla para otras cosas. Siempre tenemos acceso a todo el conocimiento del universo en nuestras Exacto. manos y lo usamos para ver memes. Exacto. Claro que Quiero aprovechar para poner, bueno, no sé si ustedes lo van a ver aquí, voy a poner un codiguito Morse, hace rato hablaban de los Easter eggs, entonces voy a poner aquí un código Morse y voy a poner una rolita a la que les pasé para que me ayuden con la mezcla. Esta es mi propuesta de mezcla, entonces a ver si pueden seguir este código Morse. Ahí les va. Esto lo usé el martes cuando fui con Rodrigo Hernández a hacer una transmisioncita. Entonces él dice que la palabra clave es tacos, pero no, no es tacos, es otra palabra. Entonces si alguien ahí en la audiencia descifra esto, igual y no sé, los podemos incluir, mencionar o lo que sea en el podcast. Habrá Sería aprendido. interesante. Sí, Sería pero interesante. a mí me gusta mucho Si este ese video tipo de llega. mensajes ocultos de cuando tienes dentro de un juego un libro, un, no sé, por ejemplo, Gravity Falls, me gusta muchísimo el concepto de Uf. Alex Hirsch en cuanto a todos los códigos que utiliza Gran dentro de una caricatura. serie, eso aplicado a los videojuegos también está súper cool porque te involucra en la historia, te hace querer hacer la tarea, te hace trabajar horas extra para descifrar un misterio o una manera de resolver un problema dentro del juego. Y creo que trasciende mucho más allá de simplemente jugar juegos, ¿no? Y también en la época, no, probablemente sus papás y mis papás están muy preocupados de que nosotros perdiéramos demasiado tiempo frente a una pantalla jugando videojuegos. No sé si sigue siendo una preocupación hoy en día. Por ejemplo, ¿ustedes cómo se sienten con la familia y demás? ¿Cómo superan esos prejuicios de que, pues ya, ponte a hacer algo útil en vez de estar jugando puros videojuegos? Bueno, pues al menos en mi caso, creo que mis papás ya expandieron un poquito más su mente, ya no lo ven tan malo como antes, y a eso a mí todavía me tocó, lo mismo que dices tú, de que jugábamos 1 o 2 horas y decían, no, que ya dejáramos de jugar, solo nos estábamos embobando, que los videojuegos solo te hacían más idiota, ya sabes, tipo de prejuicios. Pero actualmente no, ¿sabes? O sea, ya desde que se dieron cuenta, o sea, simplemente, pues te explico, yo cuando empecé a jugar Assassin's Creed 2, que fue el primero que jugué, que fue el que, o sea, literalmente me hizo en mi vida un giro así, cañón. O sea, no, no podría explicarlo, pero sería ponerme a platicar la historia. Pues total, ellos se dieron cuenta cuántas cosas no aprendí, o sea, solo de ese tipo de cosas, y luego yo les hablaba, o sea, me ponía a platicar la historia con ellos, o ciertas cosas, y ellos veían que yo ya lo sabía, y me decían, ¿dónde aprendiste eso en la escuela? Y yo, no, pues, videojuegos, ¿no? Sí, o qué tal si llegas un día con Juegando. tus papás y dices, me acaban de contratar en una empresa importante como para hacer audio y videojuegos. Ustedes saben que les mencioné el nombre de Ireri Barrón, una de mis exalumnas del claustro, Ajá, que está trabajando en sí. Vancouver en Electronic Arts. Eso es muy factible, eso puede pasar, ¿no? Sí, Imagínate la claro. reacción de tus papás cuando tal vez en un futuro no tan lejano llegas y dices, pues ya estoy trabajando con uno de los rockstars Ya estoy dentro de una empresa de trabajando. desarrollo de audio para videojuegos. Eso estaría muy cool y tampoco es de que todos lo vayan a lograr, ¿no? Sin embargo, es una posibilidad que, pues nada más de verles ahorita la Claro. cara de que están emocionados, creo que es una posibilidad muy latente para echarle ganas en No, la escuela y en sí. otras cosas. Es muy grande, ¿sabes? Porque
Creo que si hay algún padre viéndonos ahorita aquí, vamos a quitarles ese prejuicio. Para fácil, ahorita la industria de los videojuegos está superando a Hollywood. Es una industria que está generando mucho dinero, mucho por dinero. Lo tanto está generando mucho trabajo, demasiado trabajo, diría yo. Entonces, sus hijos que crecieron jugando videojuegos, así como es mi caso, pues sí, hasta cierto punto van a tener otra perspectiva, otro oído, mucha creatividad en ese aspecto, ¿sabes? Pues es parte de su generación. Entonces, yo digo que en el caso, si hay algún papá aquí que tenga un hijo que quiera estudiar, no sé, audio para videojuegos, desarrollo de videojuegos, apóyenlos, porque es lo mejor que pueden hacer para sus hijos, y créanme que es ahorita un campo que está creciendo, efímeramente, muy, muy rápido. Quería preguntarle también algo a Alfredo, que tú, no sé si eres youtuber bastante más en serio de lo que yo me imagino, pero sí te dedicas mucho a transmitir cosas y demás. Imagínate la reacción de si mi hija llega y me dice, ay papá, quiero ser youtuber. Eso te genera como emociones mixtas, ¿no? Sin embargo, es una oportunidad de ser como, desde ser influencer, de ser alguien que está estudiando un juego que lo está tomando más en serio. ¿Tú cómo, digamos, cómo planificas, Alfredo, tus transmisiones o cuando transmites toda esta clavadez que tienes para estudiar, que si el OBS y estas ondas, ¿cómo fue que llegaste a eso y cómo te involucras en esa parte? Yo empecé haciendo streams desde que me subieron el internet, porque prácticamente no podía hacer streams ni nada, y estaba aburrido, siempre estaba jugando, prácticamente desde que tengo memoria estoy jugando por distracción. Entonces me subieron al internet y dije, pues voy a streamear lo que hago, ¿por qué no? Pues dije, chance y pasa algo, ¿no? Entonces, como siempre estoy con mis amigos jugando o algo así, empecé en Twitch, en mi consola, porque en mi consola ya podías streamear desde ahí sin aplicar nada de OBS ni nada. O sea, ya la misma consola tiene la misma capturadora. Y poco a poco fui creciendo ahí en Twitch. No es que yo diga que tenga un montón de viewers ni nada de eso, pero sí tengo uno que otro. Y se arma la plática, vas conociendo gente, y pues es lo chido. Por ejemplo, ya cuando dije, pues voy a mudarme a PC, porque neta ya lo necesito, ya no solo por jugar, sino porque la escuela y un montón de cosas para lo que yo quiero hacer, dije, pues tengo mucho tiempo libre cuando acabe mi tarea o cosas por ese estilo, entonces voy a ponerme a investigar sobre el OBS, cómo funciona, más si quiero dibujar aquí en la computadora, que ya se me está dificultando un poco, pero es sencillo. Y si yo tuviera hija, como tú dices, y me llegara y me dijera, quiero ser youtuber, te diría, no manches. No. O sea, sí, pero no. Yo lo hago por distracción o hobby. Y si veo que tiene mucho empeño, o sea, acabo mis estudios. Y si veo que todavía subí en YouTube o Twitch o lo que quiera que sea, digo, ok, puedo vivir de esto o puedo hacer ambas cosas. Yo lo veo así, escuela primordial. Y luego ya el hobby o lo que quieras que seas. Yo ya calculo como que cubra, por si esa parte no funciona, ya tienes otra cosa. Sí, pero también está cool que un hobby se pueda convertir en algo monetizable. En tu trabajo. Y exacto, digo, claro, lo menciono un poquito así en plan de burla porque, digo, por ejemplo, este podcast que lleva ya un rato, llevo casi 4 años y medio haciendo el podcast, pues no puedes vivir de esto directamente, pero sí indirectamente suceden cosas, ¿no? Y a veces está esta falsa expectativa de que, no sé, sacas un video a YouTube y tienes 3 gentes. Ahorita tenemos muchísimas gentes que han visto esto, han dado bastantes likes, pero son 77, ¿no? Dices, es que 77 no es nada. Otros cuates tienen 2,000 o 5,000 o 100,000. Esas falsas expectativas luego hacen que te compares con gente que lleva mucho más tiempo haciendo esto o que tiene mucho más presencia o que son figuras públicas. Y también hay que tener mucho cuidado de dimensionar esas reacciones, ¿no? Para mí, con sí, que claro, una persona esté escuchando esto y saque algo de provecho de aquí, creo que se cierra el ciclo, pero no es tampoco generar falsas expectativas de que de la noche a la mañana las cosas van a suceder. Y sí, en la generación de ustedes, creo que está muy, muy como muy difundido. Ustedes no tanto, pero en general la generación de gente de la edad de ustedes
por lo regular están como muy acostumbrados a que quieren el éxito inmediato, instantáneo, y las cosas, pues por lo menos en mi experiencia, no suceden así. De hecho, porque estaba en ese momento en el que dije, ¿comparto el podcast o no? Estaba así como de... Porque tengo un Discord, ya te había mencionado sobre Discord, y ahí es donde los que me siguen, o mis amigos incluso, ahí es donde hablo, es como un chat más privado, o como lo quieras ver. Dije, es que nos llevamos muy pesados, y quiero algo tranquilo aquí. Dije, quiero algo tranquilo. Dije, bueno, no importa, si van a estar, por unos que dejen su like o algo así, ¿no? Que se expanda y compartan el podcast. Pero aquí acabo de poner un comentario de Ricardo Cervantes, que saludos, Tomás. Qué gusto que hayan muchas nuevas generaciones o nuevas generaciones en sala con la onda del game audio. Entonces, bueno, perdón, sígale. Sí. Y les dije, bueno, los voy a compartir. Si quieren estar ahí en el stream, pues dejen su like o cosas por ese estilo. Si van a comentar cosas acerca del podcast, estaría chido, y si no, no importa, con su visita y like está bien. Siento que para que puedas crecer en podcast o streams, es importante conocer o cómo va a ser tu personalidad, porque si vas a ser alguien muy family friendly, por así decirlo, tienes que enfocarte más muy general. Si vas a estar muy así a lo me vale, todo lo que digan, pues es muy raro. Tienes que enfocarte en un público muy muy específico. Sí, un nicho, sí, de mercado, ¿no? Pero puede ser muy hardcore o puede ser muy light, ajá, muy purista, ejemplo, o muy puritano. El mío es muy muy hardcore, la verdad. El mío sí es hardcore porque me llevo muy pesado. Y está bien, o sea, eso es un público, sí, claro, que te hace comunicarte y te hace entrar en ese nicho, ¿no? Pero entonces, un poquito tu inquietud de compartir esto es que justamente tal vez nuestro target es otro target, o que no, ajá, podemos entrar a ese nivel de clavadez y de hardcore. Sí, o sea, yo dije, yo quiero algo tranquilo, no me quiero ni explosionar, no ahorita en los años como para estar mentando madres a todos. Y dije, pues por eso estaba con esa inquietud, ¿lo comparto o no lo comparto? Porque sé que todos son muy pesados, entonces, y luego no son del mismo país, luego tengo gente de Argentina o de Chile, que llegan mentando madres en su idioma, y luego te dicen, no sé si me la estás mentando o me estás hablando bien, güey. Exacto. Entonces, güey, bueno, ya, como sea, ¿no? Dije, se los comparto, y si quieren, y ya se los compartí en Discord, dije, hable normal si quieren, y si no, pues, está bien. Sean educados. Sean educados, por favor. A veces eso es psicología inversa, ¿no? Les pides eso y sale al revés. Dieguitz, ¿qué opina normal? Dieguitz y Luisitz. Pues bueno, ahora que comentan justo, ¿no? O sea, que es como lo que, sobre todo, o sea, yo vi un cambio de mentalidad de mis papás, por ejemplo, porque ellos me restringieron mucho el uso de videojuegos, y tengo un hermano menor, y a él sí le dan como, al menos veo la parte chida de que ya veo como cierta parte de su mente, bueno, pues está bien, pues un videojuego, y logré este año que mi mamá jugara con nosotros, o sea, y jugó Mario Kart, y jugó Smash. ¿Cómo fue esa experiencia? No, o sea, fue como de que, ¿qué hiciste con mi mamá? ¿Y quién eres tú? Porque se la pasó tan bien, se la pasó tan divertido. Y de hecho ella dijo, ¿sabes qué? En las próximas vacaciones te voy a enviar dinero, pero hay que jugar algo en donde podemos jugar los cuatro. Y el Switch es algo que te lo permite. Sí, el Switch porque está maravilloso para eso. Está increíble, o sea, y aparte son juegos, vaya, hasta cierto punto como minijuegos en Mario Party, luego Mario Kart, que todos ahí con la emoción jugando, y el Smash, de que te voy a ganar y todo eso. Luego fue unas madres, bastante, ¿no?, divertido, sí. Crecieron con Mario Bros. Hasta justamente que dices eso, me acordé mucho hace como 8 o 9 años tal vez, que era cuando tenía como 2 años que acababa de salir el Wii. Nosotros nos lo trajeron Reyes una vez. Y no fue hasta que una vez nos compraron el Mario Kart. Y recuerdo que un día iba llegando yo de la escuela. Y voy llegando y estaba mi mamá jugando. Y me quedé. Me saqué un poco de la verdad, porque dije, mi mamá jugando Mario Kart. Estaba poniéndose el tiro para competir contra ustedes, ¿no? De hecho, sí. Resulta que después mi mamá, o sea, yo desde entonces, pues era el hermano más grande, por ende, pues, el que más habilidad tenía para jugarlo, ¿no? Después de mí, me seguía mi hermano, que se llama Marco,
Y resulta que después mi mamá me daba competencia a mí, o sea, ella y yo competíamos y había veces que me ganaba, me costaba ganarle, te lo juro. Había otro juego que teníamos de The Legend of Zelda, que igual era como de una ballesta, o sea, traías tú el aparatito ese, o sea, ponías los controles y lo agarrabas y tenías que disparar. Igual, mi mamá le gustó tanto, que se enclavó tanto en ese juego, que igual ella terminaba rompiendo mis récords y hubo un tiempo que tenía el récord más alto en el videojuego. O sea, Les voy fue a confesar una impresionante. anécdota. Mi suegra era clavadísima con los jueguitos de video. El Pac-Man no había quien le ganara, o sea, de mi esposa y sus hermanos, no hubo quien le ganaba. Y hacía exactamente lo mismo. Cuando estaban en la escuela, ella le daba durísimo al Pac-Man para ver cómo, cómo ganar más puntos y demás. Y pues sí, así pasa, ¿no? Tal vez los papás llevan una vida secreta con Sí, a este mí tipo me tocó de juegos, ¿no? mucha suerte porque yo me la pasaba jugando mucho con mi papá videojuegos. De hecho, Ah, qué chido. cuando a mí también me llegó el Wii con los Reyes, él lo estrenó. Yo ni siquiera lo había abierto y él abrió y sacó y lo jugó. Era Puso parte el de la Mario misión, había que Galaxy. probar si efectivamente servía, ¿no? Su propio regalo, Exacto, si no, ¿qué le vas a decir a los reyes en caso de güey. que no sirva? ¿No? Ya vení. Ya vení. Sí. Muy chido, sí, siempre me llevé bien con los videojuegos, con mis papás. Jugué mucho con ellos y nunca me. Solo en alguna ocasión me acuerdo que estaba en la primaria y estaba muy clavado con un juego en la computadora que se llama Empire Earth. Oh, Es sí, un ¿cómo lo juego conocí? Claro, muy Empire chido. Empiezas desde la era prehistórica, ¿no? Earth. Y vas Ah, creciendo claro. hasta Sí, güey, la época claro. de Es muy los. bueno, Está güey. increíble ese juego. De Sí, hecho, está también bien. tiene mucho que ver el juego. Pero sí, una vez me clavé mucho en la primaria con ese juego y sí me llegó a romper mi hojita de claves. No. Sí. No. Sí, ya después como que se sintió No mal mames. y me las volvió a Te pegar. De hecho, ahí tengo la pegaron. hoja toda rota y pegar la cosita. Justo eso me lleva a otra pregunta. Así como les mencioné y les confesé hace rato que yo soy o fui muy clavado con los videojuegos y también tuve también la fortuna de que salí a andar en la bici y acá, no sé, excursiones, campamentos y los scouts y otras cosas, tenía como ese complemento de poder salir a hacer actividades físicas y no nada más jugar videojuegos. Pero ¿cómo se autocontrolan ustedes en el sentido de que en qué momento decides que ya fue suficiente o te dejas llevar para seguir jugando las horas que sean necesarias? Porque a veces tal vez la preocupación de los papás es eso, ¿no? Que no estás enganchado, que no haces la tarea, que no estás involucrado, que no bajas a cenar, que no bajas a convivir con la familia. ¿Cómo, digamos, ya pensándolo un poquito más como adultos, cómo se autocontrolan hoy en día? ¿Cómo saben en qué momento dejar de jugar algo o en qué momento dejarse llevar y seguir jugando? Yo creo que primero tienes que enfocarte en hacer las cosas que tienes que hacer y ya después si te queda un tiempo, pues te pones a jugar, Jugar, ¿no? sí, pero es que es bien difícil porque, Pero digo, a mí me pasa que con el Real Racing que de repente se vuelve personal y con todo este rollo de tecnología que tienes, bueno, en el Real Racing y muchos otros juegos, puedes jugar con tus cuates pero en tiempo diferido. Entonces, si tú jugaste una carrerita y me ganaste cuando yo estaba dando una clase, se vuelve personal porque te llega el aviso de que me ganaste. Y entonces, los juegos están hechos justamente, o sea, son juegos que están estudiados para hacerte Es adicto intención. a un videojuego y que quieras pasar más tiempo en una plataforma. ¿Cómo le hacen ustedes para dimensionar eso? Bueno, yo hace poco, perdón, ¿querías hablar, Arturo? Dale, dale, dale. Ok, hace un año tuve la noción de comprarme un Switch. Ya, Perdón. ya yo trabajaba hasta cierto punto, era antes de entrar a la sala. Y logré juntar, me compré el Switch, pero sí me llegué a clavar demasiado porque había pasado un montón de tiempo en que yo no había tenido una consola. Y la última consola que tuve fue un PlayStation 2. Y después a un Switch, pues es una diferencia bastante distinta, ¿no? En Abismal. tecnología, exacto. Y fue tan clavado y la música me envolvió. Aparte, lo jugué con audífonos la primera vez. Y lo primero que jugué pues, fue Zelda, Breath of the Wild. Y me envolvió demasiado rápido. A tal punto de que, ok, ya, necesitas dormir, son las 3. Entonces sí tuve que esperar, sí tuve que como separar justamente, ok, es un medio de entretenimiento, no es una adicción, entonces mejor relájate, tienes que terminar tus actividades porque también ya había entrado después también a la sala y obviamente requiere un compromiso porque pues vaya, también me encanta lo que estoy estudiando, ¿no? Entonces últimamente lo he jugado ya en poco tiempo Es porque que te no, la pesa. verdad no he tenido tiempo, Te dejamos mucha tarea, pero ¿no?
Ahora resulta. Un tal Tomás. Les pone tarea de poner un podcast, ¿no? Y entonces se la pasan hablando de videojuegos. Hay un juego muy bueno, se llama Classroom. Se lo recomiendo. Exacto, sí. ¿Es tiempo real? No, lo que pasa es que también, o sea, otra vez voy a sonar a viejito, pero ustedes saben que me lastimé unos nervios aquí en la cervical. Y pues para no hacer la historia larga, es por andar con cuello de Doofenshmirtz, así todo inclinado, por estar viendo una pantalla o un chorro de pantallas durante muchas horas en el día. Entonces tal vez ustedes no ven esas consecuencias hasta que te llega a suceder algo así, ¿no? Te puede dar tendinitis, te puede dar, pues sí, tal vez sí, tú tienes tendinitis ahí en la mano. Así es. Entonces, no te das cuenta mientras estás jugando, mientras estás usando un celular o una computadora, hasta que de repente te empieza a doler algo y las consecuencias sí son bastante dolorosas, ¿no? Arturo les puede platicar cuántos meses de recuperación lleva por pues, no cuidar cierta postura o no cuidar ciertos detallitos. Digo, tampoco quiero ser alarmista ni moralista en ese sentido. La cosa es que sí, a veces son tan clavados o somos tan clavados en los videojuegos que no sabemos hasta dónde detenernos. Tú, Alfredo, ¿cómo le haces para autocontrolarte? ¿O no lo haces? ¿No te autocontrolas? ¿Controlarse en qué sentido? No sé, saber... ¿Tiempo? Sí, o sea, no sé si en tiempo, en que... Pues, como dice Luis, son las 3 de la mañana y sabes que empiezan clases a las 8 de la mañana y le sigues jugando o no le sigues jugando, ese tipo de cosas. Okay, por ejemplo, yo nada más juego de viernes a domingo. Y la verdad me da mucho insomnio, entonces... Continuo, no, sin interrupciones. Sí. ¿O en qué momento te detienes para comer? No, no, o sea, ¿cómo era comer? ¿Sabes de Cartman? Algo así, güey. Sí, como el juego del capítulo de South Park, algo así. Sí, algo así. Porque sé que tengo tareas, sé que tengo deberes... O cosas así, entonces solo juego de viernes a domingo. Y eso nada más son en las noches. Y a veces hago stream, a veces no. Depende de mi estado de ánimo o como quiera, ¿no? Es que tengas, el ¿no? tema es que estos juegos están tan bien diseñados, son tan adictivos, son tan padres, que a veces literal pierdes la noción del sueño, del hambre, de hasta el de ir tiempo. Al baño, ¿no? Entonces, pues digo, por ahí son tantos memes de... tanto de ingenieros de sistemas como gamers que están conectados todo el tiempo. Entonces, creo que sí es importante autoconocernos o saber hasta dónde sí, hasta dónde no. A veces tener alguien que nos diga cuándo sí, cuándo no. Pero a mí me pasaba que si mi papá o mi mamá me regañaba, ya, deja de estar jugando, pues más ganas te dan de seguir jugando, ¿no? Entonces, como que el que te insista una figura de autoridad no siempre es lo más positivo en ese sentido. A mí antes sí me hacían como de ya deja de estar jugando, ¿no? Ya es bien tarde. Luego... ya después como me dejaron de decir cosas porque pues, sabían que no iba a parar, entonces seguía y seguía, y yo creo que hoy me voy a dormir tarde, solito como normal, 4 o 5 de la mañana, también sábado, domingo igual, domingo es que ya es como a las 3, 4, porque sé que el lunes tengo escuela, pues para decir. Lo bueno es que no son clases. Me parece 7 horas, ¿no? Sí, pero es cuando mi sueño ya, bueno... Sí, es que se me olvidó la palabra, pero es cuando despierto ya ese día tarde, como tarde, o desayuno. Ahora sí que mi desayuno... Se desfasa todos esos días, ¿no? Sí, se desfasa, pero lo recupero el lunes, porque okay. Sé que es algo tarde, entonces llego, me duermo y ya recupero toda mi línea de... Qué bueno que no les doy clase el lunes en la mañana. Sí, horario. Ok, qué chido. Oigan, rapidísimo... perdón, digo, no quiero cortar ya rápido la transmisión. Estamos llegando a la hora. Pues tal vez pensar que en unos 5 o 7 minutos empecemos a cerrar el tema. A mí se me pasó muy rápido, ¿no? Pero pero igual para que vayan pensando cómo ir cerrando el tema. Ok. No sé. Yo creo que como tú, por ser el mediador... ¿Podrías hacernos una última pregunta? ¿Cómo la has venido haciendo? Yo quisiera hacer una. Okay. Yo que no soy muy conocedor de los juegos actuales, no sé, igual y por ahí hay alguien igual, o igual los papás quisieran saber qué están jugando sus hijos, ¿no? Y qué videojuego puede dejarles algo oculto, como el juego que dices. ¿Qué otros videojuegos hay que te puedan enseñar esas cosas? Como el Classroom. Sí. Minecraft con mods. Actualmente. De hecho, hay muchas personas que
critican al Minecraft precisamente Sí, claro. porque ya se están clavados mucho los chicos, ¿no? Y piensan que es una pérdida de tiempo. Pero he oído también que tiene cosas muy chidas. No, el es que Minecraft tiene tiene cosas cosas muy muy chidas. chidas. Incluso Aprendes puedes demasiado. abrir tu creatividad, ahí puedes hacer lo que quieras, básicamente. Literal. La única limitación, pues, es Tu imaginación, tu imaginación. tu imaginación, porque de ahí en fuera puedes volar, puedes hacer lo que quieras, puedes construir. Inclusive por ahí una vez estaba leyendo que en algunas escuelas de arquitectura lo estaban implementando a sus programas. O sea, de digamos, en escuelas de arquitectura hubieras deseado poder enseñar arquitectura con un juego Ay, interactivo como esto, ¿no? Si hay claro, Tenochtitlán, este Nicolás Mariñera Arena al que entrevisté hace tiempo, que es lo de los oh, Nicoins, sí. que una de sus actividades es prácticamente, es como en una especie de laberinto en Minecraft que tienes que salir de él como un escape room dentro de Minecraft, y si lo logras, pues entonces ganas puntos. Hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con jueguitos que parecen intrascendentes o parecen muy simples, pero que ya se volvieron no solo una tendencia, sino algo que se quedó para allá, quedarse para siempre, yo creo. Yo siento que, retomando la pregunta que dice Diego, algún videojuego así de esa clase, yo creo que actualmente es muy difícil responderlo porque la gran mayoría de los videojuegos son muy buenos y traen, todos tienen lo suyo, desde su propia historia o juegos que se basan en historia de la humanidad y cierto tipo de cosas. Pero actualmente, la verdad, los videojuegos que he visto como The Last of Us, Uncharted, oh, podría aquí tirarme horas hablando sobre todo el catálogo de videojuegos que hay, y pues la ventaja es que ahorita tenemos acceso a los gameplays en YouTube, lo que hace Alfredito. Hay gente que se tira campañas completas y lo transmiten simplemente porque tú veas la historia, veas de qué está hablando la historia, y sí Claro. tienen esa. O sea, yo en mi caso al menos digo, o sea, yo lo estoy viendo a través de una pantalla y estoy viendo a alguien jugarlo, y aún así ya me atrapó. ¿Cómo debe ser jugarlo? O Claro. sea, Me motiva a jugarlo. lo que es Call of Duty, que se está basando ahorita en el World War II, que volvieron otra vez a la Guerra Mundial II, que eso Early, ¿no? ya lo tenían desde antes, pero ahorita lo volvieron a retomar. Pero esta vez con los grandes recursos que tenemos actualmente, y ¡boom! Lo ves y te vuela la cabeza, porque igual está basado en acontecimientos históricos de la Segunda Guerra Mundial, y te lo pintan de una manera tan, tan bella, que digo, pues, yo creo que no hay que cerrarse, ¿no? O sea, hay juegos buenos, pero también hay juegos malos. Aquí más bien lo que depende de los papás es despertar la conciencia de sus hijos para que ellos puedan decidir qué tipo de videojuegos van a jugar, porque al final de cuentas, quieras o no, influye en tu vida. Influye mucho en nuestra vida, en los videojuegos. Yo sí recuerdo de pequeño, inclusive querer llegar a hacer cosas que yo veía en los videojuegos, imitar tales cosas que yo veía en los videojuegos, pensar tales cosas que yo aprendía en los videojuegos. Pues es como todo, y más a esa edad, los niños somos esponjas y absorbemos todo, todo lo que vemos. Y en este caso, pues sí, hay que también saber qué darles. Yo siento que para las nuevas generaciones de padres ya no va a ser tan difícil, porque pues igual y ellos hasta crecieron con videojuegos. Pero hay personas como un tal Tomás, que igual, y pues sí, podrían, no, pues mi hijo está jugando a este juego, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Y pues pueden checar, igual y hasta ellos mismos les llaman la atención, les abren una perspectiva nueva, porque muchas veces eso hacen los videojuegos, te abren perspectivas muy diferentes a tu realidad, y eso es una gran belleza que tienen los videojuegos. Las puertas de la Bien, imaginación. Sebas. Sí, pues yo no tendría como un juego específico. Vaya, vuelvo al Zelda, es un juego que para mí lo tiene todo, es mucha creatividad. Los santuarios tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿por qué está esta pieza aquí? ¿Para qué la voy a ocupar? Tengo magnetismo, puedo mover cosas, puedo hacer un montón de cosas. ¿Y cómo le hago para que este santuario se abra, ¿no? Y esa estrategia, a mí me cuenta, esa estrategia, Sus vaya, GTA puzzles. también lo tenía. Resident Evil tenía muchos laberintos, muchos acertijos, ¿no? Para poder pasar cierto nivel. Y no sé, o sea, a pesar de que era hasta cierto punto un juego de miedo, Resident Evil, habían acertijos, ¿no? Sí, Tenías claro. que juntar tal pieza y armar tal rompecabezas, y te daban un fragmento de un poema y tenías que descifrar algo, ¿no? Eso Sí. era
Ese era como también un reto bastante divertido, ¿no? Pone a trabajar el cerebro, o sea. Un reto bastante divertido, tenso y entretenido, no sé, es extraño. Yo me quedo con Minecraft, casi no lo juego, pero me quedo con Minecraft porque literalmente puedes hacer lo que quieras. Le puedes meter los mods que quieras, güey, y la música está increíble. La música está chida. De hecho, es el juego donde puedes explotar más tu PC. Suena medio güey, pero es donde lo puedes explotar más. Puede tener hasta cierto riesgo, porque ese le puedes meter las gráficas, y neta, 4K. Es como shaders 4K, y es donde tú lo ves literalmente casi todo real. Es el juego donde puedes modearle más cosas. Puedes meterle mapas de aventura, puedes tener mapas de puzzles, hacer lo que tú quieras ahí. Entonces, es el juego donde siento que puedes aprender más. De hecho, si no mal recuerdo, había un mod de química, que podías aprender química. Recuerdo también uno de ciencias, y también son como cuestionarios ahí adentro. Entonces, puedes hacer cualquier cosa ahí, literal. Sí, es un arma de doble filo los videojuegos, claro. Pueden ser muy buenos, que yo creo que este es el caso, son más buenos que malos, pero pues depende, es lo que ya dije hace rato, pero sí, o sea, los videojuegos son de las cosas más hermosas que le pudieron haber pasado a la humanidad. Muy bien. Permiten alterarla, modificarla, y cuánta cosa se nos puede ocurrir. También lo que me gusta mucho de los videojuegos que he jugado es esta cuestión como de los secretos que tienen, como por ejemplo, retomo en el Doom, hay niveles en el Doom donde hay puertas escondidas y llaves escondidas, o en el Mario, que te abren un nuevo mundo, si te metes en algún nivel, te metes a algún tubo y te saca a otro lado y ya es un mundo. ¿Qué otros videojuegos conocen que tengan esas como características? Muchísimos. La gran mayoría, de hecho. Sí, pero como dicen, yo creo que el más universal es Minecraft, ¿no? Porque es como hasta incluso intergeneracional. Puede ser que un niño de 4 o 5 años le agarre la onda al Minecraft, aunque es como bloques de muy baja resolución, y le metes mods como para poner cosas de alta definición y demás. Entonces, creo que es una muy buena forma de cerrar el tema de hoy. Y pues me quedo con muchas ganas de seguir platicando con ustedes la próxima semana. Por ahí te mandan saludos, Luis, tu amigo Kevin García. Gracias, Kevin. Te amo, amigo. Entonces, pues no sé, algo que quieran poner así para cerrar. ¿Qué definimos para el tema de la próxima semana? Nos ponemos de acuerdo en la escuela. Vamos a ir platicando de esto, pero tal vez una variante de este tema. Puede ser también. Okay. Igual, igual si la gente hay una transmisión, tiene alguna propuesta, déjenlo ahí en los comentarios. Tal vez analizar la música de algún videojuego, tal vez hablar de música, no sé, hablar de cine, de fotografía, tal vez, no sé, algo que, claro, que sí, dentro del público también le interese. Okay. Que nos haga investigar también. Sí, claro, eso es como expandirlo, sacarnos de nuestra zona de confort, eso es lo que yo quiero. Igual, hasta tú, Tomás, podrías proponernos algo, porque pues si nos pones a elegir, pues vamos a elegir cosas sobre las que sepamos, ¿no? Creo que ya sé, y, o sea, tal vez poner en vivo o pregrabar algunas escenitas de un jueguito que me gusta mucho. Son como laberintos tridimensionales, que es un juego que ganó premios por el sonido, que justamente va como armando diferentes texturas. No es el juego clásico, es un juego aparentemente muy sencillo, pero tal vez, si puedo, me lo llevo a la escuela para verlo el lunes y les propongo ahí algún temito, okay. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues perfecto. Vale. Pues esto fue Viernes de Podcast, ¿sale? Ahí vamos a poner una plequita que dice Viernes de Podcast. Y les agradezco su tiempo, ¿sale? Ponemos musiquita de salida. Muchas gracias a ti, Tomás, también, por invitarnos. Gracias. Nos vemos, gente. Que sea. Bye, cuídense. Viernes feliz. Saludos a Javier. Y a Orlando también. A Orlando, por supuesto. Hablando, todos los profes de sala. Menos al Tomás.
Yo no he comido. Yo quiero probar una pizza. Con esto.